¿Cuál es mi manera de ver la cuestión? Insisto, yo creo que es la población la responsable de que se desencadenen las revoluciones tecnológicas. Yo pongo primero a la población. Otras personas ponen primero a la revolución. La revolución permite el crecimiento de la población o la revolución se ve desencadenada por un aumento anterior. Y eso es de lo que tenemos que hablar. Desde mi punto de vista, bueno, pues yo creo que lo que ha pasado con la humanidad, y esa curva tan poco típica, que parece que está formada por dos rectas con un ángulo recto entre ellas, casi casi perpendiculares, tienen que ver con un modelo de estas características. Mientras nosotros somos cazadores-recolectores, para que el sistema funcione, tenemos que tener densidades de población muy bajas. Y como decía en la última clase, si hay aumento de la población, el aumento de la población tiene que ser pequeño y además ser susceptible de ser compensado con migraciones. Migraciones quieren decir también que hay mucho terreno disponible y que hay tierra disponible para arrancar con otro sistema igual de tipo cárcel de población. O sea, tipo defensa de la naturaleza, voy y cojo aquello que necesito. Bien, ese sistema tenía una capacidad de carga muy pequeña, muy baja, porque solo es sostenible, como expresaba yo en la última clase, si las densidades son bajas. Cuando nosotros rebasamos esa capacidad de carga, aparece, porque realmente aparece, pero yo insisto, yo he puesto por delante ya la población como desencadenante, aparece una revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica lo que nos permite es empujar hacia arriba la capacidad de carga del sistema. Es decir, el sistema no es igual de productivo con un tipo de tecnología que con la otra. Nosotros logramos hacer más productivo el sistema. Al hacer más productivo el sistema, lo que hacemos es empujar esa capacidad de carga para arriba y que nuestra dinámica de crecimiento poblacional siga manteniendo esa inercia de cada vez más. La revolución neolítica nos proporciona un nuevo límite, un nuevo K, caso 1, que está más arriba, que cuando es alcanzado por la población, se vuelve a ver empujado para arriba por una nueva revolución tecnológica que hace que en este sistema quepamos más humanos, que aquí haya sin lugar más humanos. De manera que la revolución industrial nos vuelve a empujar el límite para arriba, la población sigue creciendo con ese ritmo monótono creciente cada vez más y ahí estamos. Ahí estamos. Yo ya, mi capacidad de emitir una profecía aquí pues está muy lejos, no sé lo que va a pasar. Pues, yo creo que este escenario explica bien, en cierta manera, explica lo que tiene que ver con estas revoluciones tecnológicas y con el número de habitantes que vive la Tierra. La otra posibilidad es distinta. La otra posibilidad diría que en determinado momento se produce una revolución y que esa revolución permite que la población se vaya multiplicando. Pero entonces yo tengo un problema y es que no encuentro cuál es el desencadenante para que se dé esa revolución. Si uno es un feliz cazador-recolector que va cogiendo por la naturaleza todo lo que necesita, yo no entiendo por qué se agacha y se pone a trabajar la tierra, con lo duro que es trabajar la tierra. Eso que algunos tendréis raíces en medio rural y sabréis pues que el trabajo de la tierra es un trabajo muy duro. ¿Cómo podemos encontrar una causa que haga a los humanos cambiar de modo de interaccionar con el medio si esa causa no es el aumento de la población y la escasez en el consecuente? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene algún argumento? Cambio climático, que era mejor les obligaba a quedarse en las cuevas o quedarse en... Lo desconozco. En un sitio. Desconozco si hace 10.000 años se valga algún tipo de proceso de esas características. Pues podría ser que, por lo que sea, ya no puedan, cuando explotan un sitio y se otro, les obligan a reutilizarlas. A reutilizarlo. Bien, ¿y tú pones debajo de eso un posible cambio climático? Que no puedan migrar. Y detrás de esa idea que tienes tú, no está un aumento de la población o un aumento de la densidad de población imposible de compensar. Es que al final creo que estamos diciendo lo mismo. Aunque yo no he puesto ese cambio climático, yo no he puesto ninguna cosa. Yo simplemente he puesto el número de climáticos. Yo creo que sí que... me parece que este escenario es razonable para explicar la revolución neolítica, en el fondo lo de trabajar con el suelo de la gente es una putada. De hecho, entiendo que es muy duro. Que nadie lo hace voluntariamente,
para decir voy a hacer un cambio de tecnología y así podremos ser muchos más en el futuro. Claro. No me encaja muy bien en mis neuronas ese problema. No tengo tan claro que esa teoría de un aumento poblacional y luego se haya sido la revolución, porque puede ser que se produjesen hallazgos fortuitos que a su vez permitiesen mantener una población más alta y al final, al tener una población más alta, pues controlas, tienes más poder. Y yo creo que todos los cambios posteriores han producido el hecho de tener una población más alta y de tener una... O sea, implicado poder producir más tecnología, poder producir más hallazgos y a la vez tener más poder. Yo creo que en ese sentido el origen podría haber sido fortuito, pero como eso ayuda a mantener esa estructura, pues ha expandido. Ya depende de que si no consideramos que esas tecnologías pues, realmente se utilicen en solucionar algún problema, porque si no, ¿para qué van? Sí, sí. La tecnología no surge de la nada, ¿sabes? Surge para solucionar un problema previo. Entonces, el problema previo tiene que haber sido. La población es un buen candidato, pero yo creo que podría ser la población entre otros. El poder no es un mal candidato. Es que yo creo que... El poder no es un mal candidato, pero hacen falta buenos candidatos para ser desencadenantes. ¿Qué es lo que hace que la gente deje de recoger lo que necesita para comenzar a labrar la tierra? ¿Qué es lo que hace que la gente deje de labrar la tierra para empezar a trabajar en un centro industrial? Que yo creo que eso no puede ser tan radical, ¿no? De un cambio tan rápido, sino que tú vas acumulando conocimientos suficientes para ir aumentando poco a poco la población. No tienes un problema de población y de repente te surge la idea de vamos a cultivar. Porque eso requiere muchísimos conocimientos de la naturaleza. Desde luego las revoluciones siempre están ligadas a alguien que controla la tecnología con el fin de justamente mantener una posición de bienestar superior, desde luego. O sea, desde luego en la época de la revolución industrial había empresas que llevaban los ferrocarriles y en la época del dialéctico supongo que había jefes de tribu y todas estas historias. El jefe de tribu debió ser un empleo de los primeros. Yo hablo aquí de defender la propiedad de la tierra porque supongo que los militares encargados de la defensa pues también serían de los primeros empleos especializados de nuestra existencia. Y hay otro que también pongo ahí, que es el que manifestara tener contacto con el más allá y con los dioses. O sea, el primero que ejerciera poder por la vía de la religión. De cuidado que yo estoy en contacto con el de arriba, con los de arriba, y como se enteren de que no me hacéis caso, o pues acabar. Pero eso es una manera muy personal de verlo. A mí me parece que son tres posibles empleos de los que se debieron dar rápido en esa especialización de las actividades. Bueno, como veis, esto es un debate en el que nos podemos pasar aquí horas y no llegar a ninguna conclusión. Yo tomo partido, y he venido desde el primer momento diciendo que tomo partido porque me gusta tomar partido, porque me gusta la subjetividad y aquí no podemos ir de objetivos por el mundo, porque eso de ser objetivos le hace perder un poco de realidad a las relaciones humanas. Entonces hay que ser un poco subjetivo y hay que tomar partido. ¿Cómo creo yo que se ha producido este tipo de fenómenos? Bien, pues habría que recordar más o menos unas ideas claras. En primer lugar, hay una población que rebasa la capacidad de carga y eso es lo que yo pongo. Cuando se sobrepasa esa capacidad de carga es cuando se da como respuesta al cambio tecnológico. El impulsor sería la población, el aumento de población por encima de la capacidad de carga. Y la respuesta sería un cambio tecnológico, una adaptación tecnológica para cubrir las necesidades de esa población. Este es el escenario en el que yo creo que estamos. Ahora podemos trasladar esto a un círculo de esos que me gusta a mí tanto dibujar líneas con flechitas, y al final acabamos constituyendo un círculo vicioso que se ve realimentado y en este concretamente pues llevamos como en otros cuerpos todos los días un par de vueltas. Hay un aumento demográfico que hace que se rebase la capacidad de carga y hay una pérdida de calidad de vida. Lo que se pretende es restaurar el nivel de calidad de vida, se buscan soluciones, las soluciones pasan por un cambio tecnológico y el cambio tecnológico da una adaptación que permite un nuevo. Así que estaríamos en tiempos de caza y recolección, daríamos una vuelta en el sistema de la domesticación, otra vuelta en el sistema industrial, y ahora, pues yo no sé si estamos en la época de aumento demográfico, si ya hemos rebasado la capacidad de carga casi un 2 posterior a la época industrial,
No estoy seguro, pero tengo ciertos indicios de que hay cierta degradación de la calidad de vida y me extrañaría que los humanos no estuviéramos buscando soluciones. O sea que probablemente llevemos no dos vueltas, sino dos vueltas y media. No sé si se ha dado ya un cambio tecnológico, pero me da la impresión que la humanidad no ha hecho una adaptación tecnológica. Con lo cual no sé si va a ser posible un aumento demográfico futuro. Probablemente hayamos tocado el techo. A mí me llama mucho la atención los temas demográficos porque realmente nos pintan un escenario que no es el que ve. Y si todo el mundo ve aquí en esta sala, ve multiplicado por 100 por 3 veces y media, como mi madre, que nació por ahí por los años 30, pues vamos a tener un lío. Vamos a tener un lío bastante bueno. Porque, insisto, para 1 millón de individuos puede ser una cifra insostenible.